Mi nombre es Israel Pérez Luna, soy el director académico del área de computación. Obviamente como director estoy a cargo y soy el responsable, ¿verdad? Pues de algunas actividades, sobre todo de desarrollo tecnológico. Las cuales las personas a veces no logran sus metas. Primero, la falta de claridad. Las metas no están claramente definidas, lo que dificulta saber exactamente qué se quiere lograr. Segundo, la falta de un plan. No se establece un plan detallado para alcanzar la meta. Tercero, la procrastinación. Las personas posponen constantemente las acciones necesarias. Cuarto, miedo al fracaso. El miedo a no tener éxito puede paralizar a las personas. Quinto, la falta de disciplina. No se mantiene la consistencia necesaria para trabajar hacia la meta. Sexto, distracciones. Las distracciones diarias pueden desviar la atención y el enfoque. Séptimo, la falta de apoyo. No contar con un sistema de apoyo puede hacer que sea más difícil mantenerse motivado. Octavo, metas poco realistas. Establecer metas que no son alcanzables puede llevar a la frustración. Noveno, la falta de seguimiento. No monitorear el progreso puede hacer que las personas pierdan la dirección. Y décimo, la falta de motivación. No tener una razón fuerte y personal para alcanzar la meta puede hacer que sea fácil abandonarla. Espero que esto te sea útil en tu junta. Que dice, bueno, recién Donald Trump decía, si vas a pensar, pues piensa en grande, ¿no? Si vas a soñar, pues piensa en grande, ¿no? Sueña en grande. Entonces, a veces dicen que las personas no logran su meta porque no tienen meta. Entonces, el primer punto es tener una meta. Exactamente por eso les comento lo de estas juntas. A esa meta ponle pasos y lo vas a convertir en un plan. Que es exactamente lo que decía ChatGPT. Hacemos una mala planeación. Bueno, ahora, si a esa planeación o a ese plan le pones acciones, lo conviertes en una realidad. Porque exactamente es lo que a veces nos falta. Tenemos la meta, tenemos el plan, pero no le damos acciones. Entonces tenemos que buscar qué es lo que nos motive, qué es lo que nos haga ir a la acción. Y solo tenemos que apoyarnos en nuestros valores, en nuestra familia, en las cosas que hacemos y nos sentimos orgullosos. Porque exactamente por eso nos dedicamos a la educación. Así que un aplauso para ustedes. Sobre todo porque en el caso de computación, pues cada año implementamos cosas de tecnología. Que simplemente si el alumno está hablando inglés, está manejando tecnología, está manejando inteligencia artificial para investigaciones de aula invertida, del método de constructivistas, todo eso, creo que se puede lograr y es fácil. Nada más cuestión de ser más constantes, ser disciplinados. Todo lo que nos comentó, inclusive decir, ay, es que, a ver, ChatGPT, dime por qué no logro mis metas. Te va a decir lo mismo. Yo ya lo consulté varias veces y casi siempre dice que posponemos las cosas, ¿no? No vamos a la acción. Porque nada sirve la inteligencia artificial si las personas no están capacitados para poderlo manejar y poderlos hacer, sobre todo el contenido útil. Independientemente de lo que maneje o del ramo que está trabajando pues esas compañías. Bueno, entonces los laboratorios Maker, como saben ustedes, ya están en proceso, ya están. Y esos laboratorios, la verdad, sabemos que si bien tuvimos una cierta expectativa, pues ahorita nos damos cuenta de las cosas que tenemos que ir modificando, de las cosas que tenemos que seguir haciendo, pero sobre todo ya tenemos un plan. Ahorita en las escuelas ya se están armando los laboratorios Maker. Al principio lo queríamos hacer como un tipo de taller mecánico, pero indiscutiblemente nos tenemos que ir totalmente en robótica e inteligencia artificial. Entonces, ya algunas escuelas ya están en ese proceso. Vamos a darle mucho, mucho énfasis, sobre todo también en los controles escolares, como les comento. Yo sé que, como les comento, estos betas, les agradezco la atención y bueno, pues se queden en su casa y el impulso que han logrado este día, pues que no se pierdan. ¡Felicidades!